Buenísimos días, gente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Es que yo me repito. Sí. Adivinad a quién vamos a ver ahora. Efectivamente, James y Paula. Es lo que hay. Pero hoy vais a ver a alguien más. Hoy también vamos a casa del novio, el más guapo de los guapos. Y nada, vamos a ir a COEX. ¿Qué es COEX? COEX es el centro comercial más grande de Corea, yo creo, y del mundo, tal vez. Es enorme. Capaz habéis visto como una librería así enorme de Corea. Pues está dentro de este súper, súper centro comercial. Y es a donde vamos porque tenemos que hacer algunas compras. Por ejemplo, yo específicamente necesito ir a Kiko, que es una marca de maquillaje. Una marca de maquillaje italiana, supongo, porque se llama Kiko Milano. Bueno, yo ahí ya me he columpiado, pero bueno. En fin, en España es muy famosa y yo, mi base, está tan bonita que me veis, es de ahí. Y solo está, creo que en COEX, que es este centro comercial, así que ahí que nos vamos. Ya me encuentro con Paula James, vamos, vamos. Aquí se encuentra el centro comercial y ya estamos con la prima. ¿Qué pasa? En el otro vídeo que dije que enseñé que estabas embarazada de James, o sea, la gente lo aprueba, que les parece bien. ¿El qué? ¿Que estás embarazada? ¿De ti? ¿De mí? Sí, ¿no te acuerdas? Yo no estoy capacitado para... Son como argentinos. Se me ve el culo. ¿Qué es eso? Bueno, que los de al lado son español, o sea, hablan español y tú se me ve el culo. ¡Hostia, qué bueno, Paula, tío! Super shy, super shy. No sé, Uri, se me mide. Los nachos eran ricos. Sí, yo me acuerdo que pedimos nachos. Los nachos. Y creo que a mí me gustó lo que pedisteis vosotras, que era como una, un burrito o algo así. ¡Qué rico! Hola, chicos. Yo sé que queréis que sustituya a Nacho. Entonces mi plan maligno es matarla por la noche. Uri, ¿y vos, Anara? Sí. ¿Con nachos, Anara? Y después, chimichurri chicken haná, chiseya. ¿Qué es mi mozo? ¡Hostia paisi! ¡Hostia paisi! ¡Hostia paisi! ¡Qué rico! Uno de mis sueños es hacerme blogger de comida. O sea, sería tan feliz. Lo que tenemos que quitar es... Ah, está allí. Esto es un café, James, explica. Este café se llama Arabica Coffee y es de los mejores del mundo. Creo que es de Japón, creo. Se pone en modo youtuber de repente. Es que es muy bueno este café, de verdad. Solo entrar ya es como que... Wow. Mira, pero es de Japón. Creo, pues lo voy a buscar. Nombre no me cuadra. Madre mía, me llevan a unos sitios que hay que esperar. La chica habla inglés, pero vamos a pedírselo en coreano para practicar, nena. Es americano, Ana. Pero, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Un corgi! ¡Dos corgis! ¡Ay, no! ¡Ay, no, el culo! ¡Mira! A ver si os suena este sitio. Es súper bonito este sitio, Yo me doy cuenta que estoy ciego porque no veo las caras de la gente, es que es muy fuerte. Dios mío, James, ¿qué tal un oculista? ¿Cómo lo ves? Yo quiero ir a hablar a los corgis. ¿Ves? No, yo sola no. Yo no veo compañía, me da vergüenza. Quiero corgis. Ya tenemos los cafés. Qué bonito. Mira esta foto. Me encanta esa foto. Uf, espera. Espera que... Guapísimo. Uf, es que vaya locazo, ¿eh? Sí. ¡Ostras! ¡Pangana! ¡Toma! ¡Para! ¿Quién es? No sé. Dicen que estas sombras se han hecho súper virales. Esta. Esta de aquí. Me la quiero probar. Muy bonito, ¿eh? Muy delicado. Esta, perdón, que lo había dicho mal. Esta es la que se ha hecho tan viral. Esta de aquí.
No está Kiko, qué lástima. Pues la última compra que he estado pensando mucho y que quiero hacer es un lip liner para los labios, obviamente. Y estoy mirando cuál podría ser la mejor opción. Esta marca, a ver, es carito, son como unos 20 euros. Pero es que es un lápiz que te dura esto muchísimo, ¿vale? Y cuando compras un producto que de verdad quieres, sí que opino que no es mala idea gastarse un poquito más, pero de verdad sea bueno y que te dure, ¿no? Y en términos de maquillaje, yo sí prefiero gastarme, ni que sea un poquito más, pero es algo que te dure, que te guste de verdad. Así es como una cava. A ver, Jim. Gracias. Vamos a mirarlo. Hostia, que eres muy alto, no cabemos en el mismo plano, James. ¿Qué estamos mirando? Aquí los mini. Los mini. Chicos, ahora vamos a una tienda que es, yo recomiendo mucho, no sé si esto debe estar en otros países, seguramente sí, ¿no? Bueno, en no sé. Asia, es de Singapur. Vale, pues yo aquí me compré los zapatos para la boda que llevé para la boda de mi hermana. Y es una marca como asequible, en plan, es de buena calidad, pero es asequible. O sea, tampoco es muy caro, pero tampoco es muy barato. Es como barato para la calidad que tiene, exacto. Y es como súper adorable y lo mejor es que parece caro. ¿Sabes qué te quiero decir? Y es esta tienda. Charles and Keith, o cómo se pronuncia ya, no sé. ¡Añadio! ¿Qué es esto? Mira el tamaño de la mano. Pero... No, espera, pero fuera bromas. Esto es para los AirPods o algo, supongo. Paula, ¿esto es para los AirPods? Dime que sí, porque si no me pongo a llorar. Mira qué bonitos. De boda, sí, pero bonitos. ¿Y cuánto dirías que cuesta esto? Unos 90, 80 euros, bueno. Qué chulas. Como el culo. Uy, qué estrechas son. Sí, bueno, no me encantan. No. Son muy anchas. No, a mí. Son muy estrechas de la nariz. Pues a mí me van, pero de me van aquí, grandes. So cute. So cute. Qué chiquitito. Botitas, que viene el invierno. Mira qué guapo el Jimin. Oh my god. Pero es que este chico. Es mi talento. Oh my oculto. God. Chicos, vengo del baño, que tenían que hacer pipí. Ahora me vuelvo a reencontrar con James y Paula. Y básicamente lo que vamos a hacer es irnos a la casa. A casa. Que me tengo que duchar y ponerme guapita para el novio. Y me voy a ir a su casa. Creo que él tiene cosas que hacer todavía, pero ¿sabéis qué pasa? Que a mí se me ha. No sé si lo sabéis esto, pero en Netflix, o sea, ya. Yo tenía el familiar con mis padres, mi hermana, tal y cual. Pero ahora ya, si estás en otro país, no puedes usar el mismo Netflix en, por ejemplo, en España, ¿me entiendes, no? Entonces tendría que hacerme uno nuevo, que me lo voy a hacer, pero todavía no, porque de momento la única serie que me estoy viendo y estoy enganchada es Anatomía de Grey, voy por la temporada 9, y me quedan como 9 más. Y hasta que no termine esto, no me voy a ver otra. Entonces, básicamente, el Netflix todavía no me lo voy a hacer, y entonces en casa de mi novio tal vez me pongo a ver una peli que me quiero ver de Netflix. Y luego esperar a que él termine. Y entonces veré la peli mientras él acaba de hacer sus cosas, tal vez. Y luego ya, ¿por qué voy los martes a su casa? Porque hay Street Woman Fighter y hay que verlo juntos. Y ya está. Chicos, ya he llegado a casa. Este es el pintalabios que hemos comprado, que nos parece, me gusta. Pues nada, quería sentarme un rato para hablar con vosotros porque no suelo hacer. En plan, siempre estoy como de un lado para el otro y digo, voy a sentarme un rato a hablar con ellos. ¿Sabéis qué se me ha estado pasando por la cabeza últimamente? Va a sonar... Es que yo creo que la vida nos lleva por diferentes etapas y todas significan algo y a la misma vez no significan nada. Es decir, lo que yo pienso que quiero ahora tal vez no es lo que quiero mañana, ¿no? Y creo que lo importante es hacer lo que queremos en el momento, siempre con un plan. Os voy a explicar porque esto parece un enigma lo que os estoy diciendo. A lo que me refiero es, yo siempre había querido ser bailarina y sigo queriéndolo ser. No, una cosa no quita la otra, o sea, estoy súper plan dispuesta y quiero hacer eso, lo tengo muy claro. Pero de repente me están yendo bien las redes sociales, ¿no? Y es algo que yo siempre había querido hacer. La gente que me conoce de cuando yo era pequeña, yo siempre grababa vídeos en mi habitación. Siempre había sido algo mío que yo siempre había querido hacer y de repente pues está funcionando. Y de repente me está dando dinero. Y de repente puede ser un tipo de vida, ¿no? No solo el baile. Entonces, antes mi prioridad era el baile. De repente no solo es mi única prioridad. Sigue siendo mi prioridad, pero no es la única. De repente mis prioridades son el baile, las redes sociales y mi pareja en cuanto a mi día a día, ¿vale? Luego obviamente está mi familia y amigos, que es que eso ya siempre ha sido mi prioridad, siempre lo serán. Pero bueno, a lo que me refiero es...
de repente están las redes sociales, ¿no? Y acaparan mucho de mi tiempo. Sobre todo mi tiempo libre, que ya no es libre, forma parte de mi trabajo, no tengo que editar, tengo que grabar, tengo que... Entonces ya no solo es el baile. Que puedo compaginar las dos cosas de una manera muy fácil, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Pero me encantaría centrarme también en el tema de las redes sociales, en el tema del maquillaje. Me encanta demasiado, me gusta mucho probar productos, que me envíen productos, probarlos, skincare, todas estas cosas, me flipa. Y bueno, quería contároslo porque vais a ver un cambio. O sea, un cambio no, como una transición de el contenido que solía hacer antes a que estoy empezando a hacer ahora. Si os fijáis, yo hace, ¿qué? 6 meses yo no sabía escapar ni la voz que tenía porque yo no hacía contenido nunca hablando. De repente estáis viendo mi personalidad, parece que ha funcionado, parece que os gusta, me alegro. Y pues nada, básicamente que estoy muy contenta con el proceso, con el tipo de vida que tengo ahora mismo. Y espero que, a vosotros también os guste. Y que no vaya, o sea, yo sigo teniendo los mismos sueños, quiero ser bailarina, quiero todo. Pero me gusta el estilo de vida que tengo como influencer. Bueno, todavía soy pequeñita, ¿no? Pero los números van creciendo. Estoy muy agradecida. Y me gusta mucho. Y la vida no significa que siempre... Nosotros tenemos una idea, ¿no? Hacer esto. Pero luego la vida nos lleva a cosas, nos dan otras oportunidades que tal vez nos dicen, ostras, vale, sí, quiero hacer esto, pero no solo eso, quiero también hacer otras cosas. Y todo pasa por algún motivo y no quiero como tampoco decir... No, Julia, tú habías venido a esto. Vale, he venido a esto, pero han pasado otras cosas que me han llevado a algo también bueno, no es algo malo. Y pues, no sé, da la casualidad que, no sé, que me gusta mucho. Y quiero centrarme en las dos cosas porque considero que se puede, no creo que sea una cosa o la otra. De hecho, van muy de la mano, no es como que yo sea arquitecta y psicóloga, no. O sea, van muy de la mano y puedo hacer contenido junto de esas dos cosas, ¿no? Pero bueno, nada. Eso, ¿qué más? Algo más de mi vida personal, venga, que no hablo casi nunca de mi vida personal. Con mi novio. Mi novio va todo bien, le quiero mucho. Pero sí es verdad que cuando pasa el tiempo vas descubriendo cosas nuevas de tu pareja, de ti, sobre todo de ti. Cosas buenas, cosas malas, la mayoría buenas. No os voy a decir que, o sea, mi relación, la verdad que no ha habido muchos conflictos. Lo bueno es que ambos, tanto yo como mi pareja, somos personas de sentarnos y hablar las cosas muy tranquilamente. Y yo tenía un concepto de relación muy erróneo. Yo siempre me había pensado que una relación perfecta, una relación buena, no habían conflictos, no habían desacuerdos, no habían... Y para nada pienso así ahora mismo, después de algunos conflictos, que es lo más normal del mundo. O sea, no conflictos en plan grande, o sea, en plan conflictos, en plan del día a día, entiéndeme. Creo que me estáis entendiendo, ¿no? Y creo que es realmente cuando conoces a la otra persona, no en plan el lado malo, no. Cómo esa persona coge y soluciona los problemas, ¿no? Porque al final cuando tú quieres a alguien, esto me lo dijo mi hermana el otro día y dije, hostia, es verdad, en plan, wow. Cuando tú quieres de verdad a alguien, incluso cuando estáis discutiendo o vas a siempre preocuparte de no hacer daño a la otra persona con tus palabras, con tus acciones, lo que sea. Entonces, como una persona coge y quiere arreglar las cosas contigo, ahí descubres muchas cosas. No sé por qué estoy hablando de esto, es para sacar tema. Pero básicamente sí, creo, quiero haceros como este consejo en plan de mirad siempre cómo una persona coge y soluciona las cosas contigo, cómo te habla, cómo... Porque yo creo que como tú hablas a una persona, ahí de verdad te enseñas el respeto, qué tanto respeto tienes hacia esa persona. A mí alguien que en las malas coge y te empieza a insultar y te dice de todo... No. Huye. Huye porque la manera en la que hablamos es muy importante. Y yo soy la primera que cojo y hablo... Digo muchos... Como, no insultos, pero hablo mal, soy mal hablada. Pero yo nunca insultaría a alguien ni estando enfadada. Y te lo puedo decir en plan... Por experiencia, sobre todo con mi pareja. No, ni de coña. No. No siento ningún tipo de necesidad. Porque le quiero, o sea, y nuestra intención siempre que hay un conflicto es solucionarlo, o sea, ese es el objetivo principal. Cuando hay una discusión, el objetivo es siempre solucionarlo. También te digo que tampoco tengo mucha experiencia porque yo y mi pareja no hemos discutido casi nunca, pero algún conflicto que haya habido, se ha hablado súper bien. Nada, chicos, que yo ahora me voy a ir a la ducha, me tengo que asear, tengo que arreglarme tal y cual para ir a casa a mi novio,
Porque sí, porque aunque vaya a su casa y no vayamos a salir y él vaya a estar en pijama, a mí me gusta estar guapa siempre para mi pareja, para mí. Creo que es algo maravilloso. Que vamos a ir rollo chándal. Sí, pero igualmente cute, baby, cute. Y nada, pues me voy a ir a la ducha y luego nos vestimos, nos vamos y nos vamos a su casa. Allí vamos a cenar. ¿Sabéis cuánto me ha costado? Porque os pensáis que yo me compro cosas caras, yo nunca. Como 4 euros. Es del Sephora, es la marca del Sephora. ¿Eh? 4 euros. Maravilloso. Y esto es un lápiz, esto me he comprado una maquineta también por 50 céntimos. La maquineta, esto me dura medio año, seguramente. Salimos de casa para ir a casa del novio. Este es el outfit. Nena, en chándal. Esto es muy random, pero básicamente me apetece tarta. Y quiero tarta. Y hay una aquí en una tienda que es súper barato, en plan como una tartita así pequeñita, así, de este tamaño, como para dos, literalmente, que 3 euros te cuesta, más o menos. 3 o 4 más o menos, así que me apetece. Hoy es el treat, bueno, hoy han habido muchos treats, pero es que me apetece mucho una tarta de chocolate, no sé, así que voy a comprarla como postre para yo y mi novio celebrar el que nos queremos mucho. Y pues voy a ir a comprarla aquí un segundo, y porque él me va a invitar hoy a cenar, así que al menos yo traigo como el postrecito. Esa es la tienda, Paris Baguette se llama, y la verdad que esto es la estación de bus y me estoy planteando coger el bus, porque la estación de metro está más para allá y me da pereza andar, así que creo que cogeremos el bus. Pero primero, Paris Baguette. Esta es una tienda, se llama Paris Baguette, yo no he visto ninguna en París ni en Europa, creo. Bueno, tal vez me estoy equivocando, pero sé que en China también estaba. Mírala. Mírala, ahí está. Uy, qué rico, Juan. ¿Os acordáis lo que he dicho de ir en bus? Olvidaros, porque me he cogido un café y luego me he acordado que en los buses no se puede entrar con ningún tipo de bebida ni comida. Ni que esté así cerrado, no, no se puede. Así que bueno, por si no lo sabíais, ya lo sabéis. Y menos mal que me he acordado, porque en cuanto entras te meten un grito en plan ¡no, no puedes entrar! Y me hubiera sentado muy mal, probablemente me hubiera puesto a llorar, así que menos mal que me he acordado yo solita. Y así que ya estamos llegando al metro, porque no me quedaba otra. Chicas, he llegado a casa de mi novio, pero es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Se me había olvidado que estaba grabando un vídeo. Es que es siempre lo mismo. Porque yo llego aquí, estoy tan a gusto que se me olvida. Y pues nada, acabamos de pedir la comida. ¿Qué vamos a cenar? Pizza. ¿Y lo que, y lo que? Vamos a cenar pizza. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Y pues nada, estamos esperando. Mira, yo tengo un hambre, Juan. ¿Sabes cuando se te suena la barriga y te da vergüencita porque está el novio al lado? Pues nena, ya eso. Pues es lo que quiero decir. Ya hemos roto esa barrera. Ya es normal. Ya no nos da vergüenza, porque es lo que quiero decir, tengo un hambre, Juan. Porque el problema es que él ha comido tarde, yo he comido muy temprano, entonces hemos esperado un poco porque pues él no tenía nada de hambre. Y nada, estamos esperando. Morán, ¿dónde? Chicos, mirad qué rico. Y miramos una peli. La peli esta española que se ha hecho tan famosa. Ir un boeo. Ir un everywhere. No, nowhere. Maravilloso. Chincha. Chicos, esto es el vestidor de mi novio. Nos estamos desmaquillando ya. ¿Para qué? Para ir a la camita, ¿eh? Lo único que me traigo yo a casa de mi novio, porque él tiene todo esto, su skincare, tiene casi más que yo. Lo que no tiene es el desmaquillador de ojos, que es que este rímel es waterproof, no lo siguiente. Así que me lo tengo que traer de casa. Así que nos desmaquillamos los ojitos y nos despedimos, porque tengo un sueño. Y cuando me... yo no sé si os pasa a vosotros, cuando me desmaquillo los ojos,
Lena, me entra un sueño porque es como que me pica el ojo. O sea, no sé si es porque me desmaquillo mal y me entra esto en el ojo, pero me pica un poquito. Y me entra el sueñecito. La verdad que ha sido un día festivo, como sabéis, el Chuseok. Fue el Chuseok con la familia de Jeonseok, que bueno, no se explica muchas cosas, la verdad que fue maravilloso. Conocí a toda su familia en plan, bien, porque los conocí en la boda de la hermana. Pero claro, no era un momento para hablar y ponerse a conocerse, porque las bodas coreanas son muy cortas. Así que en realidad fue genial poder conocerlos y es que son una familia maravillosa. Me recuerdan mucho a mi familia. Muy familiares, muy cercanos, muy... No sé, nadie diría que son coreanos, entiéndeme. Es una expresión para decir que la verdad que han sido muy abiertos de mente conmigo. Incluso yo iba vestida como una abuelita, ¿no? Para pues no ir sexy, obviamente. Es un evento familiar con los abuelos y todo. Hay que vestirse adecuadamente. Pero le dije a la hermana, le dije, ay, Jiyeon, se llama así, le dije, yo me pasé un día entero pensando qué ponerme porque no sabía qué ponerme, claro, estaba preocupada. Y me dice, si te soy sincera, yo también estaba preocupada por ti, a ver qué ibas a llevar, porque claro, me dice, me encanta cómo vistes, pero claro, el mismo pensamiento que tenía, que tuve yo y el que tendría cualquier persona, ¿no? Que me pongo. Y me dice, pero mira, al final, me dice, te ha votado, chaloso, en plan, lo has llevado mejor que yo, en plan, al final estás vestido mejor que yo, me meo. Y entonces, la familia nos escuchó hablar de esto, dijeron, ¿cómo? Entonces todo el mundo se quedó callado, y ya lo explico, lo que estábamos hablando. Y todo el mundo empezó a decirme, no, tú te tienes que poner lo que tú quieras, nos encanta todo, no te preocupes, ven la próxima vez como tú quieras. Voy a ir vestida, obviamente, adecuadamente, porque yo me siento más cómoda. ¿Vale? No me cuesta nada ir más tapadita de arriba y de abajo. No me cuesta absolutamente nada. Y voy mucho más tranquila. Así que, nada, anécdota del día. Y también, esto es muy fuerte, fuimos a visitar las tumbas de los difuntos. Esto es lo que se hace en Chuseok. Y cada familiar tiene que como ponerse delante de la tumba del abuelo y la abuela, difuntos, porque esos eran de parte del padre, que los dos fallecieron hace ya bastante tiempo. Fuimos a verlos y entonces de repente era el turno de la madre de Jeonseok y dijo, ellos lo que tienen que hacer es actualizarles de lo que ha pasado en este último año, ¿no? En plan, ¿qué ha pasado nuevo? Y nada, les contó, dijeron, la madre dijo, pues mira, esta es Julia, si es que vosotros la que la habéis traído aquí, muchas gracias, está haciendo a Jeonseok muy feliz y la queremos un montón, tal y cual. Espero que vosotros también la queráis, no sé qué. Yo en plan, literalmente casi me pongo a llorar porque me parece algo espectacular. Me parece un paso enorme, un paso gigantesco que no sabía ni que se podía hacer. En plan, el presentarme hasta los difuntos abuelos, ¿sabes? O sea, me parece algo maravilloso. Y la verdad que ir a las tumbas, yo me pensaba que iba a ser un momento muy íntimo, muy triste. ¿No? ¿Qué va? Se lo toman todo lo contrario. No sé si la cultura coreana en general, creo que sí, de hecho, pero en general, por lo que entiendo, para ellos no es un momento triste el de este de ir a visitar a los de estos. Todo lo contrario, es como un reencuentro, ¿qué tal va todo? Tal y cual, no sé qué, bien, genial. Y ya está, en plan, solo cosas felices. Luego, por ejemplo, el primo se puso, de cuando le tocaba él hablar, y dijo, pues yo he cortado con mi novia, pero a ver si la próxima que me traes es más guapa. Y la madre suelta, y más delgada. Y yo me quedé en plan, perdón, es que aquí en Corea es lo más normal del mundo, no os ofendáis nadie. O sea, cuando vengáis a Corea, dejad de ofenderos de esas cosas porque es lo normal aquí y no lo dicen para ofender a nadie. O sea, es que son así de tontos, pero bueno. Y entonces él salta al primo y dice, no, eso, bueno, en verdad me da igual, mientras sea guapa. Y yo en plan, así, pero por favor. Estos corean, están loquitos. Bueno, pues nada, esa es la anécdota del Chuseok. Ha sido muy especial, la verdad. La verdad que me ha sorprendido mucho, me lo pasé muy bien. Fuimos a un karaoke. Bueno, chicos, es que os contaría todos los detalles, pero es muy largo. Y no sé, eso, es muy largo. Y iba la mitad del día fui borracha porque estos coreanos beben, pero tú no sabes cómo beben estos. Yo no sé. El hígado que deben tener. Una capacidad, hermano. Hasta el abuelo allí viviendo, pero 80.000 veces más que yo. Pero por favor.
Y claro, yo tenía que seguirles el ritmo, porque aquí es, te llenan ellos la copa y cuando y te la tienes que beber porque tienes que brindar con ellos. Y si no te lo bebes, eres un loco. Entonces, ellos te iban rellenando y tenías que ir brindando. Y yo que iba a decir, no, gracias, no, porque tal vez me echan de la casa. Mira, un show. Y nada, yo al final terminé como terminé. El día siguiente yo fui a dormir a un hotel con mi novio, obviamente, porque era en otra ciudad, no era en Seúl. Viven en Daejeon, que está lejos, lejos. Tuvimos que dormir en un hotel. Y la mañana siguiente, cuando yo me desperté y me moví un poco, dije, Dios mío, tengo ganas de vomitar. Si yo hubiera estado en mi casa, hubiera hecho la potadita. En plan, eso que, para quedarte mejor. Pero no, porque qué vergüenza. Qué vergüenza con mi novia ahí, yo ahí potando. Pero esto qué es. Así que estuve todo el día sintiéndome mal. Y el otro día llamé a mi madre y se lo expliqué todo esto. Y me dijo, pero Julia, pero ¿por qué bebes? Y yo, no lo entendéis. O sea, es parte de la cultura. Si dices que no, está fatal, está muy feo. ¿Vale? Hasta mi novio tampoco bebe. Mi novio y yo, es que no nos gusta el alcohol. No, no lo disfrutamos. Pero es esto de, ¿cómo se llama eso? Occasionally, en plan... Socially, se llama esto. Drink socially, en plan... En situaciones que se tienen que beber, entre comillas, se bebe. Y la verdad que discrepo, pero me tocó. Y no me gusta, no me gusta, chicos, no me gusta beber. Es que es olerlo. Ya sé. Ya me entra el dolor de la resaca del día siguiente. Pero bueno, se tuvo que pasar y se pasó. Al final todo salió bien, me lo pasé genial. Y pues nada, quería explicaros un poquito. Espero que os haya gustado el vlog. Muchos besitos, nos vemos en el próximo. Como siempre, si compartís, os adoraré. Suscribiros, seguidme en Instagram si no me seguís. Supongo que es al revés, ¿no? Porque yo creo que los que me seguís aquí ya me seguís en Instagram. Pero bueno, yo os lo recuerdo por si acaso. Compartidlo, dadle like, comentad. Que a mí los comentarios me hacen mucha ilusión. Y creo que YouTube es el único sitio en todas mis redes sociales que os contesto a todos los comentarios, porque de verdad que me hace mucha ilusión saber que os habéis quedado como 20 minutos o algo así viendo mi vídeo. Así que nada, un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vlog. Bye.